En el free que vamos a tener los primeros días del mes de julio. Entonces estén atentos. Sí les voy a pedir por favor de que ustedes me envíen sus casos para poder presentar como ejercicios, porque de repente las experiencias que yo suelo tener es muy diferente a las experiencias que tienen ustedes como colegas. Entonces, envíenme a mi correo vivi com Envíenme sus experiencias, lo que quiere que toquemos como ejercicios. Entonces, vamos a armar un lindo taller sobre la RG90, sobre las diferentes eh, dudas y las diferentes experiencias que ustedes tienen. ¿Está? Entonces, eso vamos a tratar, pero los primer, la primera semana de julio. RG90. Vivi, voy a anotar aquí también en el, en el chat. Vivi Sanabria de Corta arroba gmail.com. Ahí anote Ahí les puse en el chat. Y también los que están en el Facebook pueden enviarme sus casos y vamos a armar lindos ejercicios. Si les pido que me envíen ya ahora con anticipación para poder ir generando los diferentes ejercicios, los diferentes casos. ¿Por qué? Porque lleva su tiempo también elaborar cada, cada clase. Así es que les espero a todos. Les espero a todos en el Free. Pues justamente como es el IDU, me estaban consultando y me pareció muy interesante que eso toquemos en el, en el taller gratuito vamos a tener en el mes de julio. Bueno, vamos a empezar nuestro curso de hoy. Lo de hoy no es muy largo, pero no por eso es menos importante, yo creo que es uno de los temas más importantes. Pudieron descargar antes de empezar, pudieron descargar los materiales, ya está disponible hasta la semana 4. Hasta el perdón, hasta la clase 4. Mañana va a estar disponible la clase 5. Si es que pudieron descargar ya los materiales, fíjense, aquí hacen clic derecho y descargan todo. Hasta la clase 3, algunos. Entonces pueden descargar todavía sin ningún problema. Está ahí disponible. Les voy a pasar en el chat. Ahí está. No, la clase 4 recién actualicé esta tarde, por eso no les aparecía. Por eso no les aparecía. Y Osvaldo les va a, les va a compartir el link en, para los que están en el Facebook. Es que mañana a la tarde van a tener disponible el, los materiales que hoy vamos a utilizar. Así es que estén atentos. Bueno, vamos a tocar el. Impuesto a los dividendos y utilidades. ¿Hasta cuándo va a estar disponible? Mañana vamos a hablar eh, de enseguida de eso. Cuando terminemos, cuando estemos en el sorteo, vamos a tocar todo lo que es los materiales y demás. Ese les voy a hacer. ¿Dónde descargan? Ahí Osvaldo va a, va a compartir en el Facebook también. Yo compartí ya aquí en el Zoom y Osvaldo va a compartir el link en el Facebook. Bueno, vamos a empezar y después vamos a irnos a todos esos avisos de lo que me están preguntando, los materiales y también eh, la grabación y demás. Bueno, el impuesto a los dividendos y utilidades nos dice: así como vamos a hacer la misma dinámica que vinimos haciendo estos días, que vamos a ver primero en la reglamentación y luego vamos a ir al formulario, solamente que esta vez no vamos a ir directamente al formulario. ¿Por qué? Porque el formulario se genera a través del comprobante de retención. Primero se debe eh, presentar, generar el, la retención para que luego se genere el, la declaración jurada. Y es demasiado importante que llenemos correctamente ese comprobante de retención para que la declaración jurada, jurada, jurada también sea correcta. Entonces, vamos a ir con esa misma dinámica. Mi voz tiene eco. A ver si me pueden confirmar, por favor. Hola. Ahí se escucha. Ahora, ¿qué tal? Se escucha bien, profe. Genial, gracias, gracias. Ahí están Osvaldo y Nico apoyándome en, el, en los cursos, en estas, en, estas, en estas cinco clases intensivas. Gracias a ellos también, gracias a Lauri, gracias a Sol, a Esteban. Realmente es un equipo impresionante que me apoyan hasta, hasta el final. Impresionante. Ustedes estuvieron quedando hasta más tarde y todo por apoyándonos. Así es que muchas gracias realmente por, a ellos también, porque sin ellos es imposible todo esto. Hasta el sorteo iba a ser imposible sin eso, porque cuando hago el sorteo se me cuelga el chat, entonces ellos me apoyan y me ayudan con eso también hasta el final. Bueno, volvemos a nuestro contenido impuesto a los dividendos y utilidades. Y atiendan bien, porque acá hay mucha confusión. No tuve mucho tiempo de responder la, los WhatsApp en los grupos, pero veo que hay muchísima, muchísima confusión. ¿Por qué? Porque no, no identificamos esta parte que es la más importante. ¿Cuál es el hecho generador? ¿Quiénes son contribuyentes? porque vamos a ver, ver que los que están obligados a emitir y a generar la, lo, las comprobantes de retención del IDU son los mismos que deben presentar la declaración jurada informativa del IDU. No son todas las entidades que están en el IDE régimen general. Entonces, si entendemos bien esto, cuando demos el taller de la RG90, les va a ser demasiado fácil. Entender y hacer los casos prácticos. Saludos desde Boquerón, dice. Saludos a Sol, dice. <laughs> Mi hija. <laughs> bueno, vamos a empezar. El hecho generador. ¿Cuál es el hecho generador? Lo son los dividendos, rendimientos, puestos a disposición de quién. Y ahí miren lo que está pintado en Celestito y Subrayado. Dueño, consorciados, socios o accionistas por parte de las empresas unipersonales, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita simple, sociedades de capital e industria y consorcios constituidos para la realización de una obra pública. Establecidos en el numeral 3. De la ley. Entonces, estarán grabados por el IDU cuando se le entreguen las utilidades y dividendos a estas entidades. O sea, que no son todas. ¿Y qué es lo que nos dice también? Con relación a la estructura jurídicas transparentes estarán sujetas a este impuesto siempre y cuando perciban utilidades, dividendos o rendimientos en concepto de socios o accionistas. Y para la aplicación de este impuesto se entenderá por utilidades, dividendos o rendimientos a toda distribución de beneficios, ya sea en dinero o en especie, excepto la entrega de acciones o cuotas parte por capitalización de utilidades con cargo a patrimonio que realice a los socios accionistas en, en, una, en una sociedad o entidad. Y también nos dice, va a constituir distribución de utilidades, dividendos y rendimientos, efecto de este impuesto, la distribución al dueño, al consorciado, socio, accionista del exceso de la reserva legal, las reservas facultativas del capital por reducción del capital, cuando esta reducción del capital esté compuesto por utilidades capitalizadas. Entonces, primeramente tenemos que, cuando vamos a ver si es que nosotros hay, qué tipos de contribuyentes son los que deben realizar la retención al momento de distribuir las utilidades o dividendos, tenemos que ver el artículo 40, donde nos da el hecho generador y luego también nos dice en el artículo 41 quiénes son los contribuyentes responsables que vamos a ver. Entonces, es toda puesta a disposición, ya sea de dinero, de las utilidades dividendos, ya sea en especie o en dinero. Pero también se considera distribución de utilidades estos tres puntos, que es una presunción de distribución de utilidades. Uno es otorgamiento del préstamo al dueño, socio. Accionista, salvo que el objeto del capital sea la intermediación. El faltante superior del 10 de 10% de toda de la cuenta caja expuesto en los estados financieros. O sea que si se hace un arqueo de caja, si supera la diferencia del 10%, entonces quiere decir que se presume que hubo una distribución de dividendos utilidades. Y por último, todo retiro de fondos o la afectación a uso o consumo personal de bienes o servicios por parte del dueño consorciado, socio o accionista, sin la debida contraprestación, incluido el pago de los gastos personales a favor de aquellos y sus familiares. Entonces, la empresa le presta dinero al dueño socio o accionista. Si no es una entidad financiera bancaria, ¿qué va a pasar aquí? Va a tener que retener Idu sobre el capital. ¿Por qué? Porque se presume que hay una distribución de dividendos utilidad. Y aquí la pregunta siempre es: ¿Aunque me devuelva después el capital y pague los intereses que corresponde, igual se tiene que retener Idu? Y la respuesta es sí. Igualmente va a tener que pagar Idu. Aquí hay okay, una presunción de distribución de utilidad. También si es que me van, la administración tributaria hace un arqueo de la cuenta caja, nosotros tenemos una caja abultada superior al 10%, de la diferencia superior al 10%, entonces ahí también vamos a tener que hacer la retención. Entonces, son cuentas claves que nosotros tenemos que tener conciliados y si tiene algún problema tenemos que ver cuál es el origen. Y solucionar, y si es una cuenta abultada y vemos que no es por error, sino que realmente tendría que estar ese dinero ahí, pero no lo está, entonces hagamos ya los ajustes necesarios y reteng retengamos el IDU en concepto de presunción de distribución de utilidades y con eso eh, poder arreglar esta situación. Después, todo retiro para el uso personal, dueño socio accionista. Vamos a suponer que el dueño socio accionista usa la chequera de la empresa para pagar sus deudas. El colegio de los chicos, el colegio, el, el transporte escolar, el uniforme de los chicos, se paga todito con la chequera de la, de la empresa, ya sea empresa unipersonal o sociedad, el seguro médico de los accionistas. Todo eso es dinero que se está utilizando de la empresa para uso personal. Por lo tanto, tendrán que pagar IDU. Entonces, tengan muy en cuenta eso, que no podemos más estar mezclando nuestros gastos personales con el dinero de la empresa. Mejor es que... Si es que son eh, so, es una sociedad, se autoasignen una remuneración y con su dinero hagan los pagos. Eh, o de sus utilidades, a fin de año retiran sus utilidades y con sus utilidades hacen sus pagos, pero no pueden seguir utilizando. Si es que siguen utilizando, ya vemos cuáles son las consecuencias. Dice, si en especies se tiene que saber el valor de mercado del mismo. Si es en especies nos dice, ahí va a pagar tres impuestos, vamos a suponer que retira mercaderías de la empresa, entonces la, en cuanto al IVA, nos, las reglas del IVA nos dice que va a ser al precio de costo más el IVA, ¿Por qué? Porque tenemos que reversar, entonces vamos a facturar, no es IVA incluido, es el costo más el IVA, entonces se reversa el IVA, en el ire dice que vamos a tener que eh, tener que pagar el impuesto al el precio de mercado, la diferencia entre el precio de costo y lo que dejamos de ganar según el precio de mercado y vamos a pagar sobre eso el, el ire también. y el Idu vamos a pagar sobre el costo. Entonces ahí tenemos tres situaciones un retiro para uso o consumo personal de un bien de la empresa en realidad va a pagar tres impuestos IVA IRE e Ido entonces conviene no conviene más que cada porque generalmente si quitaron algo de la empresa es porque realmente compraron algo para sí mismo pero en algún momento para pagar menos impuestos seguramente pusieron en el activo de la empresa entonces ahí tenemos que tener cuidado que los bienes personales de los socios no pueden estar en el activo, no pueden, vamos a suponer también de que usen, eh, hay varias viviendas, varios inmuebles dentro del activo de la empresa y los socios accionistas lo utilicen, si lo utilizan también hay presunción de, de distribución de dividendos y utilidades y por lo tanto ese alquiler que otro no está pagando, se considera que hay una distribución de dividendos y utilidades en ese caso. ¿Por qué? Porque en el activo solamente pueden estar, según las normas contables y las normas tributarias, inmuebles que son destinados para la administración, puede ser para ventas, para la producción, eh, el, los depósitos, el lugar donde se fabrican los productos, para uso de la empresa. Puede ser para inversión también, pero no va a estar en el activo, sino que van a estar, van a estar entre, la, entre los activos propios. No va a estar en propiedad planta de equipo, sino que va a estar en activo en, en inversiones. Pero no pueden utilizarse para la vivienda a no ser que paguen un alquiler. Ahí sí es otra cosa, pero acá me habla de que no haya una contraprestación. Ahí es donde se presume que hay una, una, una distribución de viviendas y utilidades. En cuanto al préstamo, Ahí no hay vuelta que dar. Ahí se le da el préstamo al dueño socio accionista. Se tiene que pagar IVA, se tiene que pagar IRE y se tiene que pagar IDU también por ese préstamo que le, le di al dueño socio o accionista. Dice, cuando se le concede al socio un préstamo, ¿en qué momento se le hace la retención? Al momento del desembolso de ese dinero. Ahí se debe hacer la retención se le da el dinero menos el IDU, así sería, así mismo sabe, así mismo. Y después por último nos dice, quedan excluidos de la, del impuesto a las utilidades el excedente de rendimiento distribuidos por las cooperativas según la ley 438, también de las mutuales y las empresas maquiladoras en virtud a lo establecido en la ley 1064, que son regímenes especiales que están exceptuados del pago del IDU. Entonces tenemos esas excepciones. Ahora, lo, los excedentes que entregan las cooperativas, y que entregan las mutuales, está grabado por IRP, Renta y Ganancia de Capital, y van a tener que retener antes de entregarle a sus socios, sus asociados, el dinero. Y acá nos dice, ¿quién es el contribuyente responsable del pago del IDU? ¿Serán contribuyentes de este impuesto las personas físicas, jurídicas y demás entidades recientes en el país o no? Que perciban dividendos, utilidades o rendimientos en carácter de dueños, consorciados, socios o accionistas de las entidades referidas en el presente párrafo, que es lo que estábamos viendo el hecho generador recién. Que pongan a disposición o paguen utilidades o dividendos o rendimientos a los contribuyentes de este impuesto deberán actuar como agente de retención y, y responderán solidariamente por el pago de este impuesto. Ojo con esto, porque a veces eh, las empresas se olvidan de retener o a lo mejor no saben que deben retener y le entregan al contribuyente ese dinero. Y el contribuyente quiere cumplir con su obligación y quiere meter en su en su declaración jurada de IRP rente y ganancia de capital que estábamos viendo ayer. No, es que el contribuyente puede declarar en IRP rente y ganancia de capital. No. La EGDUR, que es la empresa que le está dando esas utilidades o dividendos es la encargada de emitir el comprobante de retención. Y si por algún motivo se olvidó, hay que avisarle a la empresa que emita con la fecha del nacimiento de la obligación tributaria y e, ingrese, e ingresen ellos el dinero. Pero nosotros como socios vamos a tener que devolverle esa porción que no me descontaron. Entonces, ojo con eso. No es que porque ellos se olvidaron, yo puedo declarar en IRP renta ganancia de capital. Son dos impuestos diferentes y acá me dice quiénes tienen que hacer, dice que es el, quienes pongan a disposición o paguen las utilidades, dividendos o rendimientos del contribuyente deben actuar como agentes de retención y responderán solidariamente el impuesto. Entonces tengan mucho ojo con eso porque me preguntaron en varias ocasiones en forma personal y no se puede. Tienen que devolverle, el socio o accionista debe, tiene que devolver esa, el, esa, la parte de la retención y que ingrese el dinero en la empresa. Pero ojo, no es que va a hacer con fecha ahora el comprobante de retención. No, tiene que hacer el comprobante de retención según el nacimiento de la obligación tributaria. Dice, un diplomático extranjero puede formar parte de una sociedad extranjero, sí sé que puede sin ningún problema. Ahora, como diplomático no tengo conocimiento, César. No, no leí nada en el Código Civil que le prohíba a los, a los diplomáticos, pero no sé cómo son los tratados internacionales. Un extranjero puede formar parte. Como socio o accionista, pero en su carácter de diplomático, no sé. Eh, yo sé que tienen muchas cosas restringidas. Los diplomáticos, por ejemplo, qué sé yo, se van con sus esposas o sus esposos en el exterior para cumplir con su rol de diplomático y no pueden trabajar, por ejemplo, sus esposos. Pero son leyes y reglamentos especiales al cual yo desconozco. Hay que ver un poco bajo qué reglamentación ellos están para poder investigar un poquitito más. Dice. Mi cooperativa acredita los excedentes directamente en caja de ahorro y no remiten comprobante de retención. Fíjense lo que pasa con los excedentes de las cooperativas. El comprobante de retención, ellos tienen obligado a emitir a nombre del socio, eh, del, del asociado, cuando el monto es superior a un millón de guaraníes. Si el monto es menor, entonces, ¿qué hace la cooperativa? Suma todito los excedentes de todos los cooperativistas que recibieron un monto menor a los un millón de guaraníes y emite de un, un solo comprobante de retención por todas las retenciones que le hizo a esos pequeños cooperativistas. Entonces, no vas a encontrar luego un comprobante de retención si el monto que recibió fue un, menos de un millón de guaraníes. Ahora, si es un monto mayor, sí o sí tiene que haber un comprobante de retención. Entonces, lo que generalmente le dan al asociado es una constancia, un extracto, donde figura que le entregaron su, su excedente y que le restaron la retención, solamente que no tiene comprobante de retención porque es un monto menor a un millón de guaraníes. Esa es la excepción también que hay en las cooperativas. Y ojo que esa excepción es solamente para las cooperativas. Esa excepción no es para las mutuales. Las mutuales tienen que retener por cada excedente, cualquiera sea el monto, porque eso solamente está en la RG36 para las cooperativas. Y se puede explicar otra vez lo del 10% de cuenta caja. Ese vamos a hacer un ejercicio, un pequeño ejercicio para poder entender mejor. Dice. Si yo mandé reservar a reserva facultativa un resultado acumulado en 2018, si, si en la asamblea se decidió enviar a reserva facultativa, no paga IDO. Las únicas, fíjense que los destinos que se le puede dar a las utilidades es distribuir. Al momento que deciden distribuir, van a tener que pagar IDO. Vamos a ver el nacimiento de obligación también de cada tipo de empresa, porque no todos es el mismo. Pero en grandes rasgos te voy a decir eso. Bueno, uno se distribuye y al momento de distribuir tienen que retener el IDU. Otro destino que se le puede dar es capitalización. Si se decide capitalizar, no paga IDU. Si se decide llevar a reserva facultativa, no paga IDU. Son los únicos dos motivos en donde la reglamentación expresa de que no está obligado a pagar IDU. Llevo a cualquier otro fin esa utilidad, igual ya voy a tener que pagar IDU, por más que no haya distribuido. ¿Por qué? Porque las únicas excepciones son reserva y capitalización. Y vamos a ver, también depende de qué tipo de empresa puede hacer, de qué tipo de entidad puede llevar a reserva, porque no todas las empresas pueden llevar a reserva. Las unipersonales no pueden tener reserva. Esa, las reservas están destinadas para la sociedad. Y la SA, la Asamblea de General de Socios, tiene la facultad de generar una reserva facultativa. O si tienen en el estatuto reservas estatutarias que tienen que establecer, también les permite. Ahora, las SRL tienen que estar en su estatuto que tienen el permiso para llevar a reserva y hacer sus reservas estatutarias. Y si es que no tienen en su estatuto, al momento de decidir que van a hacer una reserva facultativa, en su acta de reunión de socios tienen que decir eso y eso se tiene que protocolizar. Y vamos a ver enseguida, vamos a ver algunos casitos. Dice, porque entiendo que los diplomáticos están exonerados de impuestos. Sí, están exonerados de IVA. Ahora no sé el tratamiento que le dan al estar en una sociedad, porque ahí no hay una excepción, por ejemplo, no están dentro de las exoneraciones de que cuando yo le doy un dividendo y utilidad, de que esté exonerado, no está dentro de las reglas del IVA. Por eso es que hay que ver su reglamentación y leer un poquito a ver hasta cuánto es el alcance de la exoneración. En las compras presentan su carnet de exoneración y se le exonera del IVA. Ahora, ese tratado internacional con estas entidades, con, esta, con los cónsules y demás, es lo que tendríamos, las embajadas y demás, es lo que tendríamos que ver. Pero en el IDU no hay ninguna exoneración para los cónsules. Dice, ¿cuánto tiempo, que ten, eh, tiempo puede tener una SA en reserva facultativa? No hay ninguna limitación de tiempo. No hay. Cuando se lleva a reserva facultativa no se paga Idu, así mismo no se paga Idu y luego se decide distribuir ahí si sí paga Idu, así mismo. En una asamblea ordinaria la entidad, los socios deciden llevar a reserva facultativa. Se debe realizar otra asamblea para poder decidir el destino de esas reservas para distribuir o hacer otras cosas con ese dinero. En el momento que se decide distribuir esa reserva facultativa, ahí nace la obligación tributaria de pagar el IDU. ¿Tiene un plazo para sacar de reserva? No, no hay un plazo. Dice: ¿Qué pasa cuando tres o cuatro años estuvo llevando todas las reservas facultativas y, y, y ya tiene que pagar IDU? Mientras que esté en reserva facultativa, no hay obligación de pagar IDU. Recién al momento de la decisión de distribución de esa reserva es lo que hay que pagar IDU. Dice, si se llevó a reserva facultativa, no pagó IDU, tampoco se protocoliza. Vamos a ver enseguida qué tienen que hacer cada entidad, porque cada entidad tiene, tiene, que tener un, hace, tiene un requisito. Y la licenciada Cristina... Estuvo compartiendo un ejemplo de notas de distribución de unipersonal de socios muy interesantes. Gracias a la licenciada Cristina por los diferentes casos que ella compartió. Si es que le, le voy a pedir autorización a ella y si es que ella me permite, voy a poner en el drive para los que no están en el grupo de convergencia y los que no están en ningún grupo de convergencia pueden pedir en el corporativo de convergencia para que se les agregue en uno de los grupos. Así reciben todos los avisos de convergencia. También ahí pueden compartir con los colegas. También yo suelo estar interactuando con ellos. No puedo todo el día, pero ni bien puedo conectarme. Yo también estoy ahí con ustedes. Dice, en caso de una SA tiene utilidad, puede cubrir su pérdida en el periodo anterior, si sí, esa es una obligación y eso está en la Ley del Comerciante, en la Ley del Comerciante que nos dice que cuando uno tiene utilidad y tuvo pérdidas anteriormente, primeramente se debe compensar las pérdidas y si sobra algo se puede decidir distribuir, capitalizar o llevar a reserva, pero primer destino es la compensación de las pérdidas. Dice, y los aportes que están dentro de una cuenta de aporte para futura capitalización, bueno, con respecto a eso, a partir de este, de este ejercicio del 2020, perdón, del 2020, si esa reserva para, para futura capitalización proviene de utilidades, tenemos tiempo, un año, para poder protocolizar y terminar toda la gestión. Ahora, si son aportes de otras cosas que no es utilidad, entonces eh, no hay un plazo límite, no hay un plazo, pero los socios no pueden disponer, por ejemplo, todavía la porción de distribución de dividendos de utilidades por esos aportes, porque la porción de distribución de dividendos utilidades es en base a las acciones emitidas y pagadas ya por cada socio. No puede ser distribuida por, por, en base a una, un aporte para futura capitalización. Dice una SA: el total se envió en reserva facultativa. Para invertir este año, van a comprar lotes. Como quito de la reserva facultativa. Y la única manera para enviar a reserva facultativa es a través de otra asamblea ordinaria. Entonces, en la asamblea ordinaria se decide utilizar para la inversión de, esa, de la compra de inmuebles. ¿Y qué va a pasar con tu reserva facultativa? Se tiene que también capitalizar. ¿Por qué? Porque la compra de esos inmuebles viene a ser parte del capital de la entidad. Entonces, ahí vas a tener que hacer un, si es que, toda, si es que ya integraron todas sus... Eh, Todo eh, su, capital, su capital autorizado, entonces van a tener que ampliar sus capitales y protocolizar y demás. Sí, el, todos los que no están en el grupo, escriban por favor en el corporativo de conver, convergencia. Entonces ellos les va, van a estar agregando. No tiene ningún costo el estar en los grupos de convergencia. No tienen ahí Osvaldo y Onico van a estar escribiendo el número corporativo de convergencia y al final también voy a hacer mención. Dice una sociedad distribuye utilidades a otra sociedad que es accionista. Para este caso retiene IDU. En caso de esta última, la que recibió la utilidad y la vuelve a distribuir en sus accionistas, debe ingresar de vuelta al IDU. El IDU se convierte en un pago a cuenta. Entonces, yo recibo las utilidades, me emitieron el comprobante de retención. Ese comprobante de retención es un IDU crédito para la otra sociedad. Y va a utilizar como parte de pago al momento de distribuir a sus socios. Justamente eso es lo que vamos a ver en uno de los casos. Dice, el número cooperativo en sellas les va a pasar ahí Osvaldo y también yo voy a poner acá en un Word para que puedan anotar sin problema al final. Dice, una SA se inscribió en el 2018 con un capital integrado de mil millones en caja sin movimientos hasta el 2021. Si tú, ahí hay que ver, mil millones, ¿hay realmente en caja? Si no, hay mil millones en caja, entonces ahí se recomienda que se reduzca el capital. O, y si no va a tener luego movimiento, se decide vender esa sociedad o se, de, se disuelve la sociedad pero no es conveniente. ¿Por qué? Porque mil millones no es muy creíble para la administración tributaria que está ahí en caja. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la administración tributaria? Puede ir a hacer un arqueo, a ver si es que está o no ese dinero, y si no está, entonces va a hacer eh, que se emita el comprobante de retención en concepto de presunción de distribución de dividendos y utilidades. En este caso es aporte de capital, por eso es que no, no, no conviene tanto dejar eso así, sino que conviene disminuir el capital realmente con el dinero que hay o vender si no va a tener más eh, movimiento de esa, esa sociedad. Tengo un caso, un consorcio, que sus años anteriores salieron pérdidas, el año pasado generó utilidad. ¿Puedo hacer una nota de reunión donde indique, ¿será para compensar? Sí, sí, tienes que compensar primero. Dice, dice Noé también, ¿se debe dar de alta la obligación 954 para poder presentar la declaración o de oficio la administración tributaria? ¿Lo hace? Bueno, ahí quito una aclaración la, la administración tributaria con, el, con eso. Dice a todas las ECDUR le dio de alta de oficio, pero en el caso de que no se haya aplicado por algún error del sistema, algún error humano, si no se aplicó, entonces nosotros, si somos ECDUR, tenemos que dar de alta la obligación. No exime la responsabilidad de emitir la declaración jurada informativa, dice en una de las aclaraciones que hicieron en estos días no existe dinero en caja ni en banco, entonces ahí hay que tomar una decisión si van a disminuir su capital o van a negociar con esa sociedad o qué van a hacer. La reserva facultativa debe tener un fin específico demostrado ante la administración tributaria. Y generalmente en las reservas facultativas, se, en la asamblea se decide que va a tener una para reinversión o para cubrir futuras pérdidas, ya depende de la decisión de la asamblea. Pero en el Código Civil no dice nada sobre eso, de que tiene que tener las reservas eh, estatutarias, sí o sí, tiene que tener un fin. Ahí sí. Dice, si se creó un consorcio de copropietarios de un edificio para documentar las expensas cobradas como gasto mantenimiento del edificio, está obligado a hacer el informe del Idu solamente las ECDUR. Entonces ahí, los consorcios de copropietarios son ECDUR, a ver un poco, son ECDUR los consorcios de copropietarios, estaban dentro del listado de los copropietarios, a ver quién me dice. Muchísimas preguntas. A ver. No, dice, no, no. Entonces, si, si, una, si una empresa, una entidad no ex EGDUR, entonces tampoco está obligado a emitir la declaración jurada informativa. La declaración jurada informativa es solamente para las EGDUR, dice. A todos nos está pareciendo que hay una opción para presentar, ¿eh? a todos, el mío y todo. Yo, yo solamente, no, yo no tengo ninguna actividad comercial, no tengo habilitado el ID y demás, pero me sale ahí la opción. Entonces yo la pasada estaba probando a ver las opciones que me daba y al tratar de hacer, ¿qué me pasó? Ahí me salía luego un avisito que no sos exdur ¿verdad? No sé, no me acuerdo bien cómo decía, pero no soy exdur entonces no puedo presentar ese informe. Entonces, las exdur lo que pueden... Tienen la obligación, dice, una SA, creó en el año 2014, se hizo suscripción, pero hasta hoy ninguna integración está sin movimiento del inicio. ¿Cuánto tiempo para realizar dicha integración? Para las SA no hay, no hay límite. <coughs> dice, una SRL y tiene una caja alta, ¿puede realizar fusión? con otra SRL o debe primero solucionar la caja debe solucionar la caja antes de, tienen que hacer la distribución de dividendos y utilidades por presunción y luego para, para poder unirse con la otra entidad no te va a permitir luego al menos cualquier dueño, socios eh, en su sano juicio no van a aceptar saldos que, son re, que no son reales en un balance, ¿por qué? porque ese tarde o temprano va a ser un perjuicio para los nuevos socios. Dice. Sí, vamos a ver enseguida. Vamos a continuar y después vamos a ver las preguntas otra vez. Vamos a ver qué son las ECDUR. Enseguida vamos a ver. Bueno, entonces son contribuyentes. La base imponible es el monto que yo le distribuyo al dueño socio accionista. El monto total. Esa es la base imponible. Y si me faltó dinero en caja, la base imponible es la diferencia del faltante, la diferencia superior al 10%. El 100% de esa diferencia es mi, el monto para pagar el IDU. También es base imponible el 100%, el total de lo que yo le presté al dueño, socio o accionista cuando le presté plata o el total de lo que retiro. El dueño socio accionista para su uso o consumo personal de bienes de la empresa. El 100% de eso es la base imponible. La tasa del IU para los residentes es el 8% y para los no residentes es el 15%. Y en cuanto al momento que se debe pagar, y acá atiendan bien, porque acá también hay muchísima confusión, el nacimiento de la obligación tributaria en el caso de las sociedades anónimas es al momento de la decisión de la asamblea de distribuir la, los dividendos y utilidades, en el momento que son puestos a disposición en el de los socios accionistas. Entonces, el que ocurra primero, entonces, independientemente al momento del pago, vamos a suponer que ya le dimos al dueño socio-accionista, decidimos, pero todavía no le pagamos a nadie. Decidimos nomás en la asamblea que cuando haya utilidad, ahí vamos a pagar a los accionistas, las utilidades. Y no es que al momento del pago, cuando yo le dé su dinero, recién va a, vamos a pagarle. No. Acá en el momento que se decide la fecha de la asamblea que se decidió distribuir, ahí nació la obligación tributaria. ¿Y qué pasa si yo decido distribuir utilidad? Ahora estamos 2021, estamos cerrando el ejercicio 2020 y distribuimos del ejercicio 2020, pero teníamos utilidades todavía de otros años. Sí. Si Hoy 2021 decidimos distribuir la ECDUR, la empresa tiene que retener IRP, rentas y ganancias de capital. No porque sean de otros años, no se va a retener. Se va a retener, pero no van a retener IDU, sino van a retener I -N -I -I -N -R, perdón, IRP, renta y ganancia de capital, e INR si es un extranjero. Entonces, ojo acá con esto, y la tasa es la misma, el 8 o el 15%, si es que es extranjero. Entonces, ojo con esto, que las utilidades de años anteriores que todavía no le entregamos a nuestros socios, también está grabado por el impuesto. Solamente que a, los, a partir del 2021 no es IDU, sino que es IRP, Renta y Ganancia Capital, si es eh, una persona que vive en Paraguay o INR si es que es un extranjero. Dice, y si ya se amonó en su momento por la utilidad de años anteriores. En años anteriores se tuvo que haber, haber pagado el 5% adicional del IRASIS porque se decidió distribuir, pero la resolución y el decreto nos aclaran de que eso es independiente al IDU. Ahí lo que, la, lo que pasó es que la empresa pagó el impuesto a la renta, eh, a las actividades industriales, comerciales y de servicios. ¿Quién pagó? Pagó la empresa. Ahora le estamos entregando ese dinero al socio. ¿Quién paga el INR, el IRP renta de Ganancia de Capital o el IDU, depende de qué es lo que corresponda? Paga el accionista, el socio. Entonces son dos contribuyentes diferentes. Aquella vez cuando se pagó el 5% adicional, ¿quién pagó? Pagó la empresa. Ahora, ¿quién debe pagar este impuesto? El dueño, socio o accionista. Entonces, ¿qué pasa? Que este impuesto vino a reemplazar lo que era IRP por servicios personales que antes teníamos y que estaba todo mezclado en un solo formulario. Y cuando recibía esa persona esas utilidades, estaba grabado el 50% de esas utilidades por IRP. Ahora, como ya no entra más en el formulario de IRP esas utilidades, entonces está grabado por IRP, Renta y Ganancia de Capital, y la empresa le debe retener. Dice: Una SRL tenía previsto el aumento de capital, se realizó el acta de asamblea en el 2016, pero no se protocolizó. Pero aparece en el balance desde ese año, ¿cómo podría subsanar? Y únicamente rectificando, Mabel. ¿Por qué? Porque si es que no se capitalizó, no se protocolizó, no es un capital. Es un aporte que está ahí pendiente, pero no puede estar como capital y mucho menos se puede distribuir sobre ese monto a los socios. Dice, profe, me confundí con el tema de la retención IRP, venta de ganancia capital. Esto se retiene sobre utilidad de qué año. Utilidades que recibo a partir del 2000, que se generaron a partir del 2020, me entregan ahora en el año 2021, le retengo ido. Utilidades que se generaron en el 2019 para atrás, pero me están pagando recién ahora en el año 2021, se le retiene IRP, rente y ganancia de capital. ¿Entienden? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con eso que igual hay que retener. No es doble imposición. ¿Por qué? Porque son dos contribuyentes diferentes. En aquel entonces, ¿quién pagaba? Pagaba la empresa y ahora quien paga paga el socio accionista, porque imagínate que no pague IDU o el perdón que no pague IRP renta y ganancia capital, entonces no va a pagar ningún impuesto. Sin embargo, ¿qué pasaba antes? Antes pagaba el 5% adicional y al momento de recibir pagaba IRP sobre el 50%. Cambió nomás el impuesto Sigue pagando IRP, pero ahora es IRP, renta y ganancia de capital, y la base imponible es el 100%. O sea que es lo mismo que antes pasaba, nada más que ahora cambió a otro impuesto que es IRP, rentas y ganancias de capital, y la base imponible también cambió que ya no es más el 50%. Dice, se, sería doble imposición si fuese la misma empresa la que está pagando dos veces por el mismo hecho. Ahí sí sería doble imposición. Dice, una unipersonal que tuvo utilidades en el 2019, pero capitalizó, no hizo ninguna nota para respaldar. Este año puede realizar la protocolización. Ahora vamos a llegar a las unipersonales. ¿La empresa debe hacer retención IRP, renta y ganancia de capital en caso de retiro de utilidades anterior al 2020? Sí, la empresa debe retener. Ellos son los agentes de retención. No es que el socio accionista debe escribirse, no. Estas utilidades al momento de poner a disposición de los socios, en realidad, tiene que ser vía retención. Dice la retención de IRP, renta y capital sobre utilidad: es pago único definitivo. Sí, sabe, es pago único definitivo y con el comprobante de retención se demuestra que ya se cumplió su obligación tributaria. Bueno, entonces tenemos las sociedades. cuando nace la obligación tributaria? Al momento que la asamblea. Decide la distribución independiente al momento del pago, no importa que todavía no le pague al dueño socio, al, al accionista. Cuando le pague, ahí obviamente ya no le va a retener más porque ya le retuvo al momento del nacimiento la obligación tributaria. Después dice: cuando la asamblea disponga la capitalización de todo o parte de las utilidades, los dividendos o los rendimientos ese aumento deberá formalizarse cumpliendo todos los requisitos legales estatutarios dentro de los 12 meses siguientes a la, a la fecha de la Asamblea. Si no lo hizo en ese plazo, no capitalizó, no terminó la protocolización de, de eso, obviamente emitir nuevas acciones, avisar a la, a la abogacía, inscribir el nuevo estatuto en la abogacía. Entonces se considera de que hay distribución de utilidades y vamos a tener que pagar IU por ese monto. Entonces, tenemos 12 meses si es que decidimos capitalizar para poder terminar toda la gestión de las SA. Tratando de la Sociedad de Responsabilidad Limitada y demás entidades que no tengan obligación de realizar asamblea, se considerará que las utilidades. Los dividendos o rendimientos son puestos a disposición dentro del plazo previsto de los estatutos. Entonces, ahí tenemos que ir y leer el estatuto de las SRL a ver cuándo dice que tiene que realizarse la asamblea. Y si dice que, que tiene que realizarse en el mes de marzo, entonces en marzo nace la obligación tributaria de las SRL. Entonces, ojo con eso, porque quien define la fecha y si no dice, generalmente los SRL no tiene fecha. Si no dice, entonces, el nacimiento de la obligación tributaria es hasta el cuarto mes de, después del cierre de cada ejercicio. O sea que hasta abril de cada año tenemos tiempo de emitir, hacer la reunión de socios y emitir el comprobante de retención. <coughs> dice. Me llegó una consulta que dice que para las SRL, desde que años presenta sin movimiento, ¿cómo hace con el IDO? ¿Necesariamente debe hacer el acta o sí o sí? Sí. Si bien es cierto, el, las SRL no tienen obligación de emitir acciones, no tienen eh, obligaciones de hacer asambleas, sí en la reunión de socios se tiene que aprobar el balance y tenga o no movimiento. Cada año deben aprobar el balance, aunque sea con el saldo del año anterior. Y ahí se deja, eh, se deja en esa nota, en esa nota de reunión de socios, de que el balance está aprobado, no hubo movimiento y por lo tanto tampoco hay nada que distribuir. En ese caso no hay ningún comprobante de retención que emitir porque no hay utilidades, pero sí hay obligación de informar según la declaración jurada informativa del IDU. Y que va a alzar el acta de reunión de socios donde aprobaron su, su balance en cada año. Y si nunca hicieron, yo recomiendo hacer por lo menos una reunión de socios ahora y aprobando todos los balances de los años que no tienen esa acta de reunión de socios dice perdón por tantas preguntas que pasa que ya no tranquila hay muchísimas preguntas que están pasando y que yo no estoy contestando porque son muchas en realidad y como ya les dije en las clases pasadas nosotros vamos a responder vamos a hacer eh, unos videos sobre consultorio tributario le, le llamamos a esa nueva sección consultorio tributario vía o, vía videos entonces ojo estén atentos porque vamos a estar eso alzando en nuestro canal de YouTube y también en el Facebook. Así es que estén atentos porque muchísimas preguntas en estos días que pasaron de largo porque ya no hubo tiempo. A ver, dice el acto de reunión de socios de la SRL debe pasar por escribanía. Si tuvo otra decisión que no fue distribuir, sí, se debe protocolizar. Si es que se, ve y se decidió capitalizar, ahí comienza, se protocoliza esa acta y comienza el proceso para aumento de capital. Si se decide llevar a un tipo de reserva, se protocoliza nomás, pero no, obviamente no, se en, el, no en el registro público, pero se protocoliza. Se te corta a veces. Ah, ya, ya. A ver, dice, perdón por tanto, no tranquila, dice aquellas empresas que no tuvieron utilidad, es decir pérdidas, igual debe presentar la declaración, sí, igual acuérdate Monse, mandarme todas tus consultas eh, sobre estas pérdidas en el correo que vamos a estar en el free tratando sobre la declaración jurada informativa del IDU y quiero tratar con casos específicos de todos los casos que ustedes tuvieron porque yo en las empresas que tuve tengo ciertos casos, pero no son, no son todos. Entonces a mí me interesa mucho saber cuáles son las experiencias que tienen ustedes para ir viendo cuáles son las salidas y, los, y las soluciones que tenemos que darle, ¿verdad? Una empresa unipersonal que hablaron recién. ¿Qué hago con la empresa unipersonal que no decide distribuir? Ojo que empresa unipersonal régimen general. Si es empresa unipersonal, régimen simple o simple, no están obligados a retener el IDU y tampoco están obligados a la declaración jurada informativa. Son solamente las del régimen general. Entonces, si decide de, de, eh, capitalizar, es un asiento contable directamente. Ahí no hace falta de que haya una reunión, no. Una nota podría ser para nosotros como contadores respaldarnos que esa fue la decisión y creo que fue que Cristina también había compartido de las empresas unipersonales eh, un ejemplo espectacular. Me pareció muy interesante esa nota porque, porque así también se deja constancia de que es una decisión del contribuyente hacer. Y la obligación de protocolizar es recién al momento de... Eh, para las SA y para las SRL, fíjense lo que dice. Tratándose de la sociedad de responsabilidad limitada y demás entidades que no tengan obligación de realizar asambleas, se considerará que las utilidades o dividendos son puestas a disposición, eh, son puestas a disposición y deberá ser protocolizadas por escribano público. Si en los estatutos no se prevé dicho plazo a los efectos de presente impuestos, se entenderá que las utilidades y dividendos fueron distribuidos. ¿A quién le da la obligación de protocolizar esa acta de decisión de capitalizar? A las sociedades. Si es que es una unipersonal, no necesita. Con un acta ya es suficiente. Y en caso de rescate de capital, cuando la asamblea decida, porque si son utilidades capitalizadas, entonces ahí en el momento debe emitir el comprobante de retención. Y acá justamente habla otra vez de las empresas unipersonales. En las empresas unipersonales se entenderá que las utilidades son distribuidas al cuarto mes posteriores al cierre del ejercicio, salvo que dicha utilidad haya sido reinvertida en la propia empresa. O sea que llevado a capital. Entonces, pero acá no le, no le pide a las unipersonales que protocolicen esa acta. Nosotros haríamos como contadores para poder respaldar nuestro trabajo y tener en el archivo tributario la decisión del, del dueño, pero no es, no es una obligación tampoco y tampoco es obligatorio protocolizar esa, esa acta del dueño. Y por último, la declaración jurada nos dice la administración tributaria que es desde el momento del nacimiento de la obligación tributaria de la SA al momento de la decisión de distribución en la asamblea. A partir de ahí, yo tengo hasta fin de mes para emitir el comprobante de retención. Y si es que ya tengo que emitir, vamos a suponer que hicimos hoy 11 de junio la asamblea. Hicimos hoy 11 de junio. Tenemos tiempo para emitir el comprobante de retención hasta el 30 de junio. Y hasta cuándo tenemos tiempo de pagar, tenemos tiempo de pagar hasta el 13 del mes siguiente. Para la SRL. Y para las empresas unipersonales podemos emitir el comprobante de retención cualquier fecha hasta el 30 de junio. De la SRL depende de la fecha de la reunión de socios. Para la empresa unipersonal cualquier fecha, pero tiene que ser antes del 30 de junio. Ahí se emite el comprobante de retención y se paga, se tiene tiempo de pagar hasta el 13. Entonces, esos son los plazos para el pago. Este resumen van a tener ahí que es el Word, que siempre nos sirve a nosotros también como, los contadores, como contadores para poder estudiar el, el impuesto. Dice, el estatuto puede constar que se distribuya una parte, no más del resultado, y la otra capitalizar, o eso no se puede hacer. Claro que sí, pero generalmente eso no está en el estatuto. En el estatuto realmente no dice... Lo que generalmente dice es que se puede establecer algunas reservas estatutarias que van a ser destinadas para tal cosa. No suele decir que tiene que capitalizarse. Eso no suele, eso realmente se, se decide en la reunión de socios o en la asamblea si es una SA. ¿Cuál sería la fecha de nacimiento de la operación tributaria del IDU para las empresas unipersonales, y la SRL? El cuarto mes del año, pero si tuvo pérdidas, ahí no nació la obligación tributaria. La, la obligación tributaria nació cuando se decide distribuir esas utilidades, que máximo es el cuarto mes de la, del, después del cierre, hasta abril. O sea que si la SRL tuvo pérdida, no hay obligación de emitir el comprobante de retención, pero sí es importante realizar la reunión de socios para que, para que se apruebe ese balance con las pérdidas y que todos los socios estén en conocimiento y que quede eso en el acta. Y eso es lo que van a utilizar después para la declaración jurada informativa. Dice, para las SRL deciden abrir, distribuir y tiene tiempo a hacer el comprobante. No, 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 no. El, el, la SRL tiene tiempo. Hasta abril, hasta el 30 de abril. El ejemplo que les di es, por ejemplo, el que les dije yo es una S.A. que hizo el 11 su asamblea y distribuyó en el 30 de, o sea que tiene que emitir su comprobante de retención desde el 11 hasta el 30 y tiene tiempo de pagar hasta el 13 de julio. Para las SA y SRL tienen tiempo hasta el 30 de junio emitir el comprobante de retención. Y de abril, perdón, de abril. 30 de abril y tienen tiempo de pagar el IDU hasta el 13 de mayo. O Esa también es una característica de las SRL que al cuarto mes del, del ejercicio ya vence, ya, ya cumple el nacimiento de la obligación tributaria. Si ya se emitió el comprobante de retención este 30 de mayo y este lunes se debe abonar, ¿cómo sería el pago? ¿Eso aparecería automáticamente? Eso vamos a ver ahora mismo, Verónica. Sí, es una SA, Verónica, porque las SA sí pudieron haber hecho todavía el 30 de mayo su asamblea. Sí, SA, perfecto. Sí, vamos a ver ahora en qué momento vamos a pagar y en qué momento vamos a distribuir. Y acá tenemos ya algunos algunos ejemplos del comprobante de retención. Vamos a ver dos, tres ejemplos. un ejemplo. ¿Qué pasa en el ejercicio fiscal? Vamos a poner ya para que sea más interesante este 2019 y en el 2020 se tuvo utilidad. 2019 se tuvo pérdida 80 millones de guaraníes. Negativo. Estamos hablando de una exdur ¿Qué es una ECDUR? Es una, es una empresa genera, generadora de dividendos y utilidades. A eso se le llama ECDUR. Estas ECDUR, que son las que, está, las, que, las que generan estos dividendos y utilidades, tienen la obligación solidaria de cuando entreguen ese dinero retener. Y si no retienen... Como dice la reglamentación, la ley, que son solidariamente responsables, entonces la administración tributaria le va a poder pedir incluso el pago a las sociedades del pago del impuesto. Bueno, entonces en este ejemplo tuvimos una pérdida fiscal de 80 millones y en el 2020 una utilidad de 360 millones. Entonces, ¿cuánto es lo que está disponible para distribuir? es 280 millones nomás. Yo no puedo distribuir los 360 millones. Primero dice la reglamentación que debo compensar. La ley del comerciante nos dice que primero se compensa y la diferencia que es 280 millones, eso nomás nosotros podemos distribuir. Esta es una SRL. Tenemos socio A, B y C. ¿Cuánto? El socio A tiene un aporte de 100 millones, el socio B 250 millones, el socio C 300 millones, total capital 650 millones. ¿Cuánto le corresponde a cada uno de estos 280 millones? Al primero le corresponde el 15%, al socio B 38% y al socio C 46%. Y acá multiplicamos. 280 millones por 15 280 millones por 38 por y 288 millones, 280 millones por 46 por Entonces sumamos, está bien, sale el total de las utilidades disponibles para distribuir. Pero qué pasa? Primero tengo que retener, yo no le puedo dar el 100 de este dinero como EGDUR. En este caso es la EDUR que está haciendo los cálculos. Primero se compensó las pérdidas, se hizo la reunión de socios, se llegó al acuerdo que hay que cumplir con lo que dice la ley de comerciantes, que primero hay que compensar esas pérdidas y los 280 millones se decide distribuir. Eso sí o sí tiene que estar en el acta. No puedo, yo tampoco. De decidir nomás así. O Eso sea, tiene que estar en el acta, que hubo una pérdida el año pasado y tuve que compensar. ¿Hasta cuándo hay un plazo para las asambleas? Y mira que no hay eh, un plazo para realizar las asambleas, pero sí el Código Civil nos dice que tenemos que realizar, eh, tributariamente no hay, pero según el Código Civil sí, nos dice que en abril es nuestro tope para realizar las asambleas. Y después tenemos el vencimiento del dar declaración jurada informativa, que también es junio. Entonces sí o sí tenemos que hacer dentro de esos plazos, pero lo recomendable es cumplir con lo que dice el Código Civil hasta el 30 de abril. Entonces tenemos el socio A. El socio A es una persona física. Persona física. ¿Cuánto le corresponde al socio A? 3.076.923. Eh, ¿Cuánto va a retener ahora 2021? 8%. Entonces, ¿cuánto va a recibir realmente el socio? En la ECDUR le va a emitir un comprobante de retención por valor 3.446.154 y le va a entregar la diferencia pasa si el socio me dice, no, yo no quiero saber nada, no voy a absorber, vos como se sea, yo quiero mis 43.076.923, ¿se puede hacer eso? No, en el IDU no hay absorción, no hay absorción, ¿por qué? Porque si es que se, se absorbe, les va a estar perjudicando a los demás socios, no puede, no hay en esta figura, no hay absorción de la retención. Se le retiene sí o sí, porque la retención del IDU es un impuesto ya al, a la empresa que recibe ese dividendo, no es un impuesto que le corresponde pagar a la empresa, a la EDUR. Entonces, sí o sí se le tiene que retener acá, no es negociable en realidad, o yo quiero o no quiero. Sí o sí, el dueño, socio, accionista es quien debe asumir. ¿Por qué? Porque ya no está pagando más IRP como antes. Ahora directamente paga un solo impuesto y este IDU que le retienen es pago único y definitivo. ¿Qué pasa con eso? Quiere decir que ya no va a tener que declarar más en ningún formulario el accionista. Directamente recibe, tiene que pedirle a la sociedad el comprobante de retención y yo eso guardo en mi archivo tributario para poder respaldar que yo ya cumplí con mi obligación tributaria del pago del impuesto a los dividendos y utilidades. El segundo socio es una sociedad y esa sociedad no es residente. Entonces, esta persona física es un pago único y definitivo. Ya no tiene más que declarar en ningún lugar. Esta sociedad no residente pago único y definitivo la misma cosa le hacemos el total de la de la utilidad que le corresponde a partir del 2020 2021 perdón 2021 que se está que se están distribuyendo las utilidades es el 15% entonces le vamos a retener 16 millones mil y el importe que le vamos a remesar a este accionista es que es un no residente 91.538.462. Pero, ¿qué pasa si este último socio es otra sociedad, pero residente? residente. La misma cosa le corresponde 129,237,69 el impuesto a los dividendos utilidades. El impuesto a los dividendos utilidades el 8%, le vamos a retener este monto, pero este es un pago a cuenta. ¿Por qué? Porque esta sociedad le tiene que volver a entregar su, su, su parte de su utilidad a sus socios o accionistas. Dice, si la persona física socio de la sociedad paga la tasa del IDU y es propietario de una empresa unipersonal, no. Solamente si la empresa unipersonal tiene como inversión en la sociedad. Pero si está recibiendo como persona física, no como persona física es pago único y definitivo. Ahora, si la sociedad es socio accionista y está en el activo es otra cosa. Dice, ¿cuál es el documento del pago de la utilidad? Es el comprobante de retención que vamos a ver ahora. Entonces, tenemos la persona física, la sociedad no residente y la sociedad residente. Entonces, vamos a ir a emitir el comprobante de retención. Tenemos Cuatro opciones de emisión de comprobante de retención. Tenemos por distribución, tenemos a los agentes de información, a los, a los que tienen algún beneficio fiscal y por presunción. Dentro de distribución, así se presenta cuando nosotros entramos en el Marangatú, voy a entrar, voy a agrandar un poquito más, así es como si vi se visualiza. Lo primero que nos pide es fecha, de nacimiento, la obligación tributaria. Y acá tenemos que ver si en esta distribución a quién es, es una SA, una SRL o una empresa unipersonal. Entonces, el nacimiento de la obligación tributaria, si es que es una SA, el nacimiento es la fecha de la asamblea. Si es que es una SRL, tiene que tener fecha de abril según el acta de reunión de socios. Si es una empresa unipersonal, tiene que tener la fecha de hasta abril, en cualquier día del mes de abril o incluso antes, pero tiene que ser tope 30 de abril. ¿En qué concepto? Y acá tenemos los conceptos. Tenemos retención en carácter pago único y definitivo por la puesta a disposición de pago utilidades de la disposición de utilidades de retención en carácter pago único y definitivo por la puesta a disposición pago dividendos utilidades eh, pago único y definitivo acá falta de utilidades vamos a marcar en rojo las palabras clave en el primero es de utilidades porque en todo es pago único y definitivo en el segundo, pago de dividendos. Y en el tercero es pago de rendimientos. Entonces, depende otra vez de a quién yo le estoy distribuyendo para saber si es div utilidad, dividendo o rendimiento. Y acá yo les puse el po eh, las guías paso a paso de la... Que tiene a disposición la subsecretaría, y yo le agregué algunas láminas donde tenemos aquí. ¿Es pago único y definitivo si el beneficiario es del exterior? ¿O si es una sucesión indivisa en el país? ¿O si es una persona física? ¿Es un pago a cuenta si es una unipersonal consorciada? si es una estructura jurídica o una persona jurídica. Entonces ahí primero tenemos que identificar cuál de los dos grupos es, si es pago único definitivo o es un pago a cuenta. Después de identificar eso, tenemos que identificar si es una SA, una SRL o una empresa unipersonal. Y si es una empresa, una SA, tenemos que utilizar la opción dividendos. Si es una SR tenemos que utilizar la opción utilidades. Y si es una empresa unipersonal, la opción rendimientos. Voy a poner esa ahí también en el Excel para tener ahí a mano al hacer los ejercicios. O no bueno, me acuerdo, creo que ya puse luego. No, no puse. Vamos a poner ahí. Entonces tenemos que... Primero identificar si es un pago único y definitivo o si es un pago a cuenta. Y ahí ya les di los parámetros. Pre, eh, si es que es una persona física, una sucesión indivisa o una entidad del extranjero, pago único y definitivo. Si es que es otra sociedad... Es pago a cuenta. Si es una empresa unipersonal consorciada, pago a cuenta. Si es una estructura jurídica transparente, pago a cuenta. Entonces tenemos que identificar. Ya una vez que identificamos, ahí ya sabemos que vamos a, a hacer, a tocar la opción si es que es pago único definitivo o, o idu crédito. Después tenemos que identificar a quién le estamos distribuyendo. Si es que es a una empresa unipersonal, ¿cuál vamos a elegir? Recién vimos. ¿Cuál vamos a elegir si es una empresa unipersonal? Vamos a hacer ejemplo. Es una SA, la ECDUR. ¿A quién le paga? A una persona física. ¿Es pago único y definitivo o es un pago a cuenta? Pago único, así mismo. Pago único. ¿Y es pago utilidades, pago de dividendos o pago de rendimientos? Ya sabemos que es uno de estos tres. Pero es pago de utilidades, dividendos o rendimientos. Acá tenemos los parámetros que recién vimos. Dividendos es cuando emite una sociedad. Utilidades, cuando es una SRL la que distribuye. Y rendimientos, cuando es una empresa unipersonal. Entonces, en este caso es. No, quien paga es lo que tenemos que ver. ¿Quién paga? La que está pagando, la ECDUR que está pagando. Ese es nuestro parámetro. La ECDUR es una SA. Entonces es dividendos, exactamente. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra opción? Nuestra opción va a ser la segunda, que es pago uno, es una persona física, es pago único y es dividendos. ¿Se entendió? Ahora, empresa unipersonal. Es la ECDUR. Voy a poner ECDUR. Ay, demasiado grande. Empresa Unipersonal. Es la que, la que, o la que está la ECDUR. ¿A quién le paga? Obviamente a una persona física. ¿Va a ser pago único definitivo o es un pago a cuenta? Único. Así mismo. Pago único también. ¿Y qué va a ser el concepto? Vamos a marcar utilidades, dividendos o rendimientos. Rendimientos. Así mismo. Perfecto, excelente. Genial. Pago único, así mismo. Luego, ¿es una SRL? ¿A quién le paga? Le paga a una persona física. ¿Es pago una único definitivo o es un pago a cuenta? único pago único y qué va a ser utilidades dividendo o rendimientos utilidades entonces vamos a elegir la primera opción exactamente una SA le paga a una a otra SA ¿Qué va a ser? A cuenta. Perfecto. Es una de estas tres opciones. Y va a ser utilidad dividendo rendimiento. Dividendos. Asimismo, sí va a ser dividendos. Y un consorcio para obra pública le entrega a una persona física, que es uno de los consorciados, una, mejor dicho, empresa unipersonal, que va a ser. Unipersonal consociada a cuenta. Es a cuenta. Así mismo, es a cuenta. A cuenta. ¿Y qué va a ser? ¿Va a ser dividendo, rendimiento o utilidades? Rendi no, rendimiento es para las empresas unipersonal. Rendimiento habla la reglamentación para cuando distribuye una empresa unipersonal. En este caso va a ser utilidades. Utilidades, porque dividendo es cuando hablamos de una SA. Rendimiento cuando hablamos de una empresa unipersonal. Y cualquier otra entidad que no sea SSA o unipersonal, estamos hablando de utilidades. Utilidades. ¿Se entendió cómo tenemos que ir para poder marcar estas opciones en el marangatú? Genial. Ya está entonces ahí el concepto. La base imponible es el total de lo que distribuimos. Y en este ejemplo del ejercicio que estábamos haciendo, el primero era una persona física. El monto total de la base imponible es 43 millones 076. Ya vimos que es pago único y definitivo. ¿Y cuál vamos a marcar entonces? Como es una persona física, vamos a marcar la opción de EXUR, persona física, pago único y definitivo, dividendos. La primera opción, la prim el primer ejercicio. El segundo ejercicio, el, el segundo socio. Es una sociedad no residente. Entonces, allá vamos a ver cómo le vamos a poner al no residente. Es una S.A. ECDUR. Es una eh, S.A. no residente. ¿Va a ser pago único o un pago a cuenta? En el caso de estructura jurídica sería utilidades también estructura jurídica transparente. Rendimiento es cuando hablamos de empresas unipersonales la que distribuye. Ah, no, no, no. En el caso de una SA, esta es una SA residente. Entonces a cuenta. Pero como es una SA no residente es un pago único y definitivo. <coughs> Y el tipo de concepto es dividendo, rendimiento a utilidades. Dividendos. Asimismo, dividendos. ¿Se entiende? Del tercer ejercicio del tercer socio que dimos es una sociedad residente, es un pago a cuenta. Y el concepto es dividendos, que es lo que ya estábamos viendo aquí entre las opciones. Aquí está. Una SA, pago a cuenta y es dividendos. Entonces así la primera parte del comprobante de retención. La tasa del IDU para la persona física 2021 es 8%. Persona no, no al no residente es el 15%. Luego el segundo campo es que me pide que nosotros hagamos, marquemos si pagamos en efectivo, en cheque, transferencia bancaria, en especie y lo, lo último que agregaron es no aplica. Este es en el caso de que... Todavía decidimos en la asamblea distribuir o en la reunión de socios decidimos no distribuir, pero todavía no le vamos eh, distribuir, pero no le vamos a pagar todavía al socio, dueño, accionista, porque no tenemos todavía liquidez. Entonces, si no vamos a pagar todavía, vamos a marcar no aplica. Si ya pagamos, tenemos que marcar si pagamos en efectivo, en cheque y transferencia o en especie. Y si marcamos que en cheque en transferencia o en especie después aparece otros campos que me dice para qué, que aclare cuáles son los datos del cheque, cuáles son los datos de la transferencia y qué es lo que le entregué en especie y cuánto es el monto. ¿De hace un comprobante de retención por cada socio? Sí, un comprobante de retención por cada socio se debe hacer. Entonces ya marcamos el concepto, ya marcamos la forma de pago. Ahora me pide, si es, que es un bien tan, eh, si es que es un bien en especie, lo que yo le di, que le diga qué es lo que yo le estoy dando en especie. Entonces tengo que detallar acá. Tengo que detallar y el monto. Y este, ojo, monto del bien o servicio y monto del bien distribu por distribuir no te deja pasar si es que no es el mismo monto, o sea que tiene que coincidir con el monto que le estoy dando al socio. Y este es el comprobante de retención, donde al, al llenar todos estos campos, le damos aceptar, primero vista previa para ver si está todo bien y luego aceptar. Si hicimos mal, no hay ningún problema porque podemos anular y si anulamos dentro todavía de que no, no se dentro del mes no va a generar multa, va a generar multa si ya fue posterior al mes y eh, obviamente si es posterior al pago. Entonces aquí la fecha, calidad de beneficiario, eh, nombre razón del dueño socio accionista, número documento de identidad del dueño socio accionista país si es residente o si es no residentes fecha del nacimiento la obligación tributaria el concepto el concepto de dónde proviene de uno de estos cuando nosotros elegimos uno de estos conceptos eso es lo que aparece aquí la base imponible es el monto que nosotros le dijimos que le estamos pagando la tasa es la tasa que le estamos pagando. Acá aparece 5% porque cuando hice el print de pantalla era antes en el 2000, se pagó en el 2020, entonces era tasa 5, pero ahora 2021 es tasa 8%. Y luego el impuesto determinado. Acá le, tiene, les puse el print también. Se entendió de los tipos de distribución de dividendos utilidades para ir a los agentes de información. Genial, genial. Después nos dice sobre los agentes de información. ¿Quiénes son los agentes de información? Acá está el resumen, les voy a mostrar. Acá está. Dice, en el campo de calidad beneficiario, cuando son beneficiarios, acá también nos da una... Esta es la presunción. Este es. Los beneficiarios son agentes de información. ¿Por qué son agentes de información? Porque ellos no son contribuyentes del IDU, están exonerados, están exceptuados del pago del IDU, por lo tanto tienen un beneficio fiscal, pero como tienen un beneficio fiscal, no es que nos van a emitir el comprobante de retención, igualmente van a tener que emitir el comprobante de retención. ¿Quiénes son ellos? Son aquellas empresas que están bajo la ley 60-90, que son los proyectos de inversión. Obviamente, ahí hay todo un protocolo que hay que hacer, tiene que ser aprobado por el Poder Ejecutivo, tiene que ser por tantos años y demás. O sea que hay todo un requisito según la ley 60-90 que están exceptuados del pago del IDU. Después también son los usuarios de zonas franca. Eh, según la ley 523 que autoriza, establece el régimen de zona franca, ellos también están a, exceptuados, pero igualmente van a tener que emitir el comprobante de retención, pero la tasa van a poner cero. ¿Por qué? Porque no hay retención de IDU, pero van a tener que informar cuánto es le, lo que le pagaron a cada socio o accionista. Eso sí o sí van a tener que hacer. Y luego las empresas maquiladoras según la ley 1064 del año 97, la misma cosa, emiten el comprobante de retención y eh, ponen tasa cero, no van a pagar IDU, pero van a informar cuánto es lo que distribuyeron. Entonces deben y también eh, completan la declaración jurada informativa, sí, ¿por qué? Porque distribuyeron utilidades, solamente que no pagaron IDU por el hecho de que ellos tienen una excepción, eh, por el régimen especial en el que están. Entonces, eso es lo que nos dice el, la ley sobre estos beneficios. Entonces, van a emitir su, su comprobante de retención. La fecha de nacimiento de la obligación es máximo abril. O si sea, es que es una SA, es la fecha de la asamblea. Que tiene que ser la fecha de la asamblea de nacimiento de la obligación. Concepto, y acá me salen los conceptos. <coughs> Aquí está. Retención en carácter pago único y definitivo, distribución de vivienda, utilidades o rendimiento en carácter de empresa beneficiaria según la ley 60 barra 90. Distribución de vivienda, utilidades o rendimiento realizado en zona franca en virtud a la ley 523. Distribución de dividendos, utilidades re o rendimiento realizado en carácter de empresa maquiladora en virtud a la ley 1060. Y acá hay una aclaración que hay que hacer. Con respecto a la ley 60-90, la exoneración del IDU, fíjense, la exoneración total de los impuestos que inciden sobre los dividendos y utilidades provenientes de los proyectos de inversión aprobados por términos de hasta 10 años, contados a partir de de la puesta en marcha del proyecto cuando la inversión fuese de 5 mil millones de dólares americanos y no provenga de territorio de baja o nula tributación, baja o nula imposición. Entonces, esta exoneración es hasta 10 años, total cero impuesto a los dividendos de utilidades, pero por 10 años. A partir del año 11 sí van a tener que pagar dividendos, impuestos a los dividendos y utilidades. Entonces el llenado del comprobante de esto es súper fácil. Lo único que tenemos que marcar prácticamente es el concepto. Si es ley 60 barra 90, si es maquiladora o si es zona franca, la tasa va a ser cero en este caso. Vamos a poner la base imponible, que es el monto que nosotros le estamos pagando a cada socio. Ojo que este también se tiene que hacer por cada socio. No puedo hacer uno por el total. El impuesto determinado va a ser cero y total pagado 500 mil guaraníes. Entonces, así de simple es este comprobante de retención, so, prácticamente solamente el concepto y nada más. Obviamente también la forma de pago, eso sí o sí, si es que es en efectivo, si es en cheque y demás, eso también. Luego tenemos aquellos que tienen algún tipo de beneficio fiscal, que son retención en carácter pago único y definitivo, artículo 133, beneficios por incorporación al valor agregado de materia prima agrícola. o por beneficio de la incorporación de valor agregado a la materia prima. Ellos no tienen exoneración del IDU, pero sí tienen una reducción del IDU. La reducción que ellos tienen es del 20%, entonces ellos lo que van a pagar en vez del 8%, tienen el 8%, tienen una, una disminución del 20%. tiene una disminución del 1.6%, entonces lo que ellos van a pagar de los impuestos a los dividendos y utilidades es el 6.4%. Entonces ellos tienen una disminución de la tasa. De, de entonces ellos van a pagar solamente esto, pero ojo, tiene que tener... Dice, retención carácter pago en definitivo, artículo 136, beneficio por la incorporación del valor agregado a la materia prima agrícola. O sea, que se invierte en maquinarias para la industrialización de esa materia prima agrícola o por la incorporación de valor agregado a la materia prima agrícola. Ambos pueden leer el artículo 133 de la ley 6380 y habla sobre las inversiones. Dice que tiene que estar en el activo y tiene que estar bien detallado a qué se recibe esas Se, se, se refiere a esas inversiones y esas inversiones incluso pudieron haberse hecho los últimos cinco años. Y si hicieron los últimos cinco años, también cuenta para la reducción del pago del impuesto a los dividendos utilidades. Luego, por último, me hice el impuesto determinado y total pagado. Va a, ser, va a ser la base imponible, el 100% de lo que le entregamos a cada socio accionista. La base imponible va a ser el 100%, pero la tasa va a ser del 6,4% nada más. Y aquí, como siempre, eh, si es que es en efectivo, en cheque, transferencia bancaria o en especie, si no pagamos, entonces tenemos que marcar que no aplica porque todavía no le pagamos. Vamos a pagarle, pero más adelante, pero igual ya hay que emitir el comprobante de retención. ¿Se entendió? Ahí Osvaldo y Nico están compartiendo ya en el chat de Zoom y en el chat del Facebook el link para el sorteo. Ya estamos llegando al final de la clase, así es que llenen ya. Vamos a ver si ya están llenando. Yo tengo 44 personas, recién llenaron. Llenen, llenen, por favor. Cuando terminemos la clase, vamos a dar unos minutitos más y luego vamos a proceder al sorteo. Último caso que tenemos, las retenciones por presunción. Ojo, artículo 40, numeral 3, me dice que otorgamiento de préstamos cuando no sea intermediación financiera al objeto de la empresa, presunción de dividendos y de utilidades. Por faltante dinero superior al 10%, hacemos el arqueo de caja en el arqueo de caja faltó que es el, el faltante es superior al 10%, entonces vamos a tener que pagar IDU por esa diferencia. Y por último, por retiro de fondo o afectación de bienes para uso o consumo personal sin ninguna contraprestación. Entonces, estas son las opciones que tenemos. Ojo que las opciones que tenemos no nos da... Aquí para que pongamos el nombre del contribuyente, estos comprobantes por presunción son innominados. Entonces hacemos todo esto y tiene que tener la fecha que ocurrió el hecho. La fecha que retiró el dueño socio-accionista ese bien para su uso-consumo personal, esa es la fecha de la emisión del comprobante de retención. Y si es que le dimos un préstamo, la fecha que le desembolsamos ese dinero al al socio accionista. Y si es que faltó caja, la fecha en que se detectó ese faltante de caja tiene que ser, ya sea que lo haya detectado la empresa o lo haya detectado la administración tributaria. Cualquiera de los dos puede pedir. A ver, dice una SRL sin movimiento, con pérdidas acumuladas hasta el 2020, ¿se debe colocar igual en el formulario de IDU? No. ¿Por qué? Porque el, el, ah, pero la declaración jurada informativa sí, pero la, el comprobante de retención es solamente cuando se decide distribuir. En la declaración jurada informativa es independiente, que vamos a ver en el FRI, vamos a tratar todos los casos. Pásenme, recuerden pasarme en el correo sus casos para poder. Y acá tienen un resumen nuevamente de las presunciones del artículo 40 de la ley 6380. Entonces, ¿qué pasa después? Emitimos el comprobante de retención, ya sea que sea por distribución o por los agentes de información o por los que tienen beneficios o presunción. ¿Qué va a pasar después? ¿Hasta cuándo tenemos tiempo nosotros para emitir el comprobante de retención? Desde el nacimiento de la obligación hasta fin de mes. Luego, desde el 1 del mes siguiente hasta el 13 tenemos tiempo para pagar el comprobante de retención. Ahí se genera este comprobante, de, eh, perdón, el, la declaración jurada, el 1 del mes siguiente que nació la obligación tributaria, se genera el formulario 526. ¿Y dónde nosotros llenamos esto? No. Todo esto proviene de la información que nosotros asentamos en el comprobante de retención. Si nosotros dijimos en el concepto que es pago único y definitivo, si es dividendo, si es utilidad, si es rendimiento, todo de ahí viene ese concepto, porque fíjense. Retención en carácter pago único y definitivo para contribuyentes obligados por el impuesto puesta a disposición de utilidades, dividendos o rendimientos. Entonces, acá, pago único y definitivo para eh, utilidades, dividendos o rendimientos. Retención en carácter pago único y definitivo, contribuyentes obligados por el impuesto beneficiados por la incorporación de valor agregado. O sea que estos son los que pagan el 6,4% nomás. Y estos son todos los que pagan el 8 o el 15 Estos son los que tienen la reducción del 20 del IDU. Entonces sí, es pago carácter único definitivo. Luego tenemos eh, pago en carácter, eh, a, a pago a cuenta contribuyentes de personas jurídicas, estructuras jurídicas transparentes a una empresa unipersonal consorciada para una obra pública obligada por el impuesto puesta a disposición de utilidades dividiendo rendimiento. Entonces, este es estructura jurídica cuando le da a una empresa unipersonal consorciada. Este también es para estructura eh, personas jurídicas, estructura jurídica transparente, o una empresa unipersonal consorciada para obra pública obligadas por el impuesto beneficiados por la incorporación del valor a la materia prima agrícola. O sea que tienen la reducción del 6,4%, tienen la reducción del 20%. De ahí viene, ¿de dónde viene? Cuando yo elegí aquí, esto que yo elegí cuando. Llenamos el comprobante de retención cuando elegimos una de estas opciones. De ahí proviene esa información en la declaración jurada. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Si yo digo que es pago único y definitivo y es una SA residente la que está teniendo esa utilidad, no le va a aparecer como un pago a cuenta. Entonces ahí es lo que tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Después tenemos dividendos eh, utilidades por presunción. Si nosotros tuvimos alguna presunción y emitimos el comprobante de retención, aquí tenemos cuando son préstamos, acá es cuando tenemos diferencia de caja superior al 10% y aquí es cuando, tenemos, cuando retiramos un bien para uso o consumo personal. Y luego tenemos el rubro de la liquidación del impuesto, que ya es lo que trae el, la información de todas las retenciones que hicimos en el mes se genera solo. Entonces, generamos el comprobante de retención. El 1 del mes siguiente, después de haber emitido el comprobante de retención, ya tenemos disponible para visualizar la declaración jurada y podemos confirmar y pagar. Si no confirmamos, se confirma solo el 13 del mes siguiente para poder pagar. Tenemos tiempo para pagar hasta el 13 si no se genera. Eh, multa, intereses. Y por último tenemos los agentes de información, las empresas maquiladoras, la, ley, la, la que están bajo la ley 60 barra 90 y las empresas zonas francas, que solamente son informes. Ellos nos van a pagar, pero fíjense que si sí tuvieron que emitir el comprobante de retención y si sí, igual genera la declaración jurada, solamente que nos va a generar pago a cuenta. Dónde se ve el formulario en visión integral del contribuyente. Ahí te tienen el Marangatú en visión integral contribuyente. En una de las obligaciones te va a salir el formulario 526 del IDU. Pero eso no te aparece hasta fin de mes, hasta que se cierre el mes. Al cierre del mes recién vas a poder visualizar la declaración jurada ya con los montos. ¿Se puede una, anular una retención? Sí, se puede anular. Se puede anular. Y se puede volver a generar con los montos correctos. Se puede. ¿Cuál sería un ejemplo de retiro de bienes para uso o consumo personal? Vamos a suponer que el dueño, el socio, el accionista, bueno, a este Mercedes vende demasiado, me gusta. Entonces voy a llevar para mi uso. Y lleva ya. Y pásenme todo a mi nombre porque yo quiero ese para mí pasa la sociedad a su nombre. Ese es el retiro de un bien para uso o consumo personal sin ninguna contraprestación. Yo quité del capital de la empresa para mi uso o consumo personal. O retiro mercaderías para mi uso. Tengo una, una empresa unipersonal eh, donde tengo un, un mini super y me voy todos los meses para retirar todo lo que voy a usar para mi comida. Eso es el retiro de bienes sin ninguna contraprestación. Y Dice qué pasa si ahora recién hago la retención con fecha de abril? Eh, solo se rectifica la declaración jurada. La declaración jurada si yo presento ahora o anulo y vuelvo a generar va a modificarse la declaración jurada también. Entonces solo eso no, nosotros no rectificamos. La propia el propio sistema vuelve a, a, a generar. Dice: ¿Se puede anular la retención que ya fue ingresada el pago? Sí. Se va a poder anular, generar el nuevo comprobante de retención, pero posiblemente te va a, te va a aparecer la diferencia como un pago no aplicado, si pagaste de más. Y luego, cuando vuelvas a presentar otra declaración jurada del, del IDU, o sea, cuando se vuelva a generar otro, a lo mejor vas a tener que pedir para que se aplique ese pago a cuenta. A ah, la mancha negra, sí, porque es porque yo estoy compartiendo, estoy abriendo el chat. ¿Se entendió? ¿Qué tal estamos? Están pasando el dice Osvaldo Palacios dice una consulta, los consorcios son agentes de información del Ido por distribución de utilidades y sí, si sí, son consorcios para una obra pública sí. Son agentes de información del Ido. El formulario ahí reenviaron nuevamente, llenen el formulario, ahora vamos a proceder al sorteo. Las preguntas que no pudimos contestar, recuerden que vamos a hacer videos de consultorio tributario donde vamos a contestar todas esas preguntas. ¿Qué tenemos aquí como premio? En compensación, porque tuvimos en cada sorteo tuvimos un inconveniente diferente. Fuimos corrigiendo, pero fueron surgiendo otros inconvenientes. Entonces, de manera de paliar y también para que todos que estén contentos y tengan sus premios, entonces nosotros decidimos ampliar nuestros premios. Tenemos hoy cinco manuales entidades sin fines de lucro en formato digital. Ojo, que solamente van a hacer, van a enviar los premios a quienes son, están presentes. Los que no están presentes, lastimosamente no. Es que tienen que decir ahí, aquí estoy, Osvaldo y Nico me van a ayudar el día de hoy para poder saber si es que están o no presentes, porque cuando yo hago el sorteo, el chat se me cuelga. Luego tenemos sí, eh, cuatro medias becas en experto en gestión tributaria, cuatro medias becas en experto en contabilidad, cuatro medias becas en dirección financiera externa, cuatro media beca en contabilidad gerencial y cinco becas para el IDU modalidad e-learning. El resto de esto modalidad en vivo, modalidad todavía virtual, presencial todavía nosotros no tenemos. Así es que mucha suerte. Vamos a ver un poco si ya están llenando. 242 recién. Falta todavía porque en el Facebook están 73 personas ahora y en el Zoom están 289 personas, así es que llenen, llenen, llenen el formulario, por favor, para poder hacer el sorteo. Cerramos el sorteo. Ahora estamos las 21 y 29. Cerramos en tres minutitos. En tres ¿Sabe? minutitos. Sí. ¿Qué tal? Eh, hubo un errorcito con el formulario anterior y estamos enviando uno nuevo en el Zoom un nuevo enlace para que llenen y están llenando los alumnos de ese Pero no es este. Este último que envié. Pero eh, no es este que yo tengo abierto. Espérame que no lo veo yo. Un ratito voy a, a cerrar mi micrófono y voy a hablar. El formulario puso ahí a disposición en el chat y en el Facebook Osvaldo. Así es que llenen. A ver si podés compartir nuevamente, Osvaldo. Hay uno, ¿cuál es el link? Dice, pregunta Lorena si ¿sí podés compartir, por favor. Y acá Esther también pregunta, llenen, por favor. Ahí, ahí, completó. Ahí envió otra vez en el Facebook y también envió en el, en el chat. Vienen, por favor, mucha suerte a todos. Hoy tenemos más premios. Estoy esperando que llenen el formulario, por eso nomás me quedé callada. Ahí llenen, por favor, ya están llenando muchos, pero falta todavía unos cuantos. Llenen, por favor. Ahí ya están llenando los, el formulario. Tenemos ya llenado. Fíjense, ahí están apareciendo todavía los nombres. Vamos a dar unos minutos más porque fíjense, sí apareciendo los nombres de los que están llenando. Todos están acá, los que llenaron el formulario, tanto. Los que llenaron el primer link como los que llenaron el segundo link están participando. Ya estamos pasando el listado del primer link acá. Pero ya que ya están toditos, fíjense, ya tenemos 500 y tantos personas que están participando. Enseguidita cerramos. Enseguidita, fíjense, sigue apareciendo. Sigue apareciendo. Cerramos en... Ahora son y 36, cerramos y 40. En cuatro minutitos cerramos. Sí, seguro que sí, Jonathan. ¿Por qué? Porque acá están toditos los que llenaron. La verdad que son 500 personas, no puedo saber si es que está tu nombre, pero seguro que sí está porque llenaste el formulario. Están toditos acá. Sigue apareciendo cerramos y 40 a ver cuántos están en total acá tenemos 300 personas en el zoom y a ver en el facebook para ver si ya estamos todos tenemos están llenando más de lo que están acá fíjense que no me dicen si no me dicen presente no son no van a ser adjudicados tienen que decir presente acá estoy si le pueden ayudar por favor Alice en el Facebook dice que no abre el link para que puedan para que pueda abrir y tener también la oportunidad de participar <laughs> No, tienen que decir presente cuando yo les llame, cuando se han adjudicado. No, presente anticipado no sirve. No, ese presente anticipado no se puede. Recuerden bajar los materiales. Los ganadores pueden pasar a retirar, los que ganaron la conservadora pueden retirar a pasar de las oficinas o pedir para que se le envíe eh, por delivery, solamente que el delivery van a tener que pagar eh, a destino. Entonces lo que nosotros le obsequiamos es la conservadora. Todos los que ganaron el manual de entidades sin fines de lucro va a ser en formato digital y a partir del lunes le vamos a estar enviando a su correo y le vamos a dar acceso también a la plataforma en forma ilimitada que, son, que, está, que consta en videos, en videos complementarios al libro. Dice. Ahí está. Hasta cuándo se... Ah, eso también. Mientras que completan el formulario. La sorpresa que les tengo es que hay muchos colegas que me estaban diciendo, a mí me gusta ver otra vez después, profe, la clase cuando tengo alguna duda. ¿Por qué? Porque cuando veo en vivo... Parece que entiendo todo, pero después cuando comienzo a hacer en mi trabajo, necesito un material de consulta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros como Convergencia Comercial regalamos también los videos y los materiales se queda disponibles para todos ustedes o si sea, a lo mejor no pudieron estar toda la semana estuvieron algunos días nomás por el trabajo o por diferentes motivos entonces va a estar disponible en el Facebook y en el canal de YouTube vamos a alzar también todos los videos como material de consulta los materiales el link del material si no pudieron descargar el día de hoy todavía van a poder descargar debajo de los videos. Así es que el video van a poder ver ya sea en el canal de YouTube o en nuestro Facebook. Pero ¿cuál es la condición también? ¿Cuál es la condición? La condición es de que por favor opinen en nuestro, en nuestro, en nuestro Facebook le den una calificación a, nuestro, a nuestros videos, le califican a nuestra página y dejen un comentario. Eso también les voy a pedir. Esa es la condición también para dejar. Entonces, opinen ahí y a también eh, suscríbanse en nuestro canal de YouTube para poder recibir las, las, las notificaciones de los próximos videos que vamos a estar alzando. Entonces, ese también es nuestro regalo por el Día del Contador porque queremos que aprovechen nuestra intención con todo lo que hicimos esta semana es para que ustedes aprovechen al máximo y se sigan capacitando de alguna manera. Y se dan cuenta que lo que dimos acá parece muchísimo, pero es una partecita de todo lo que nosotros tenemos que conocer como contadores. Así es que les invito a quienes todavía no se inscribieron al curso. De experto en gestión tributaria que comienza la próxima semana. Nuestro programa, les voy a mostrar mientras que cerramos el, mientras que cerramos el, el formulario. Nuestro programa de experto en gestión tributaria consta de 40 clases. 40 clases que vamos a desarrollar en 10 meses. Esto va a costar de 3 horas semanales, que es poquísimo realmente para poder, de lo que tenemos que apartar de nuestro tiempo para poder estudiar. Vamos a, entonces, la duración es de 10 meses, es una vez por semana, son 10 pagos de 250 mil, son 3 horas diarias y es modalidad online en vivo. Vamos a tener también las grabaciones disponibles de estas clases. Qué vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar impuesto al valor agregado, impuesto selectivo al consumo, el impuesto a la renta empresarial, los estados financieros, IRP, Idu, los impuestos diferidos, tributación aduanera, INR, retención de IVA, principios constitucionales del derecho tributario y herramientas de apoyo que son el Marangatú, el GEAUCA, Ecuatia y ahora se agrega también el libro electrónico del el libro compra el libro ventas del IVA. Entonces, todo esto vamos a, a hacer a partir de la próxima semana. Si es que todavía no te inscribiste, estás a tiempo todavía. Y la, el, el, el de contabilidad empieza en julio. Ese va a tener una duración de ocho meses y vamos a desarrollar el impuesto, el, la contabilidad eh, con enfoque fiscal sectorial. Así es que están cordialmente invitados. En julio también empezamos eh, otro grupo de, de dirección financiera externa, también eh, iniciamos otro grupo de contabilidad gerencial que va a ser puro elaboración de informes si sí, es que están invitados para todos nuestros próximos cursos y el que está más cerca ya es el de experto en gestión tributaria que empieza la próxima semana bueno vamos a hacer el sorteo ya ahora el de costos ya empezó empezó la semana pasada dimos la primera clase mañana no hay clases por el tema de que hay feriado pero si todo, si quieres inscribirte puedes recuperar esa clase con la, con el, la grabación y seguir la segunda clase. Ese está interesantísimo. Les invito también. Son cuatro clases y el costo es de 250 mil contabilidad de costos. Pueden inscribirse todavía para el de contabilidad de costos. Bueno, acá ya tenemos el listado. Vamos a cerrar ya. Ahora vamos a ver el sorteo. A ver quién no pudo inscribirse? Acá hay un. A ver, hice, Yo no conseguí inscribirme, Mirta Duarte. Voy a poner tu nombre, Mirta. Vos, Alice, ¿te pudiste inscribir para poner tu nombre acá si no te pudiste escribir? Porque Alice lo que vi que no se puede escribir. Sí. Esther Zárate. Bueno, vamos a iniciar. Esther Zárate. Bueno, cerramos ahora la inscripción. Sorteo, sorteo. Cerramos y ahora vamos a copiar esta lista. Ojo que si no está presente la persona, no va a ser adjudicado. Solamente son adjudicados los presentes. Hola, profe. Hasta el otro lado. Sí, ¿qué tal? Y en... Como estaba viendo el mal comentario acá de, de, de Sadi, eh, les queríamos comentar que eh, los que llenaron el primer formulario eh, también ya pasaron al segundo formulario. Y, ah, dale, dale. y Si hubo duplicados, eso ya eh, se eliminó también ya. Eh, tanto, a los duplicados. De todas las personas la persona que llenaron el primero y el segundo formulario. Genial, muchísimas gracias por la aclaración, Nico. Bueno, vamos a borrar esto, que es de prueba. Y copiamos todos. Actualizar. Crucen los dedos. Muchísima suerte. Muchas bendiciones a todos. Comenzamos a hacer el sorteo. Primer premio: Manual de Entidades Sin Fines de Lucro. Daily Villasanti. Número de celular terminación 669. Daily Villasanti. Nico y Osvaldo me van a estar avisando si está presente o no. Porque yo ya no puedo ver el chat porque ahí se me cuelga. Está presente, profesor. Genial, gracias, gracias. Segundo manual. Ángela Noelia Amarilla Pintos, terminación de número de teléfono 211. Está presente, profe. Gracias, gracias, perfecto. Tercer manual, entidades sin fines de lucro. Verónica Fleitas, terminación cero siete, cinco Verónica Fleitas. A ver, Verónica. Rosa, dice presente vos, sos Verónica Rosa. <laughs> o sos Verónica Rosa o Rosa Verónica. Si podés aclarar, porque acá me sale como Rosa en el chat. Tenés que escribirnos desde ese número porque justo acá sale el... Sale el número, sale otro nombre. Entonces con ese número. Tienen que, tienen que pasar nuestro. Nosotros tenemos también anotado su número de cédula. Entonces acá tiene que pasarnos también nuestro, tu número de cédula, Verónica. Y entonces. Ah, ya, ya. Sí, porque hay veces utilizan nuestros hijos, nuestros hermanos y demás, y se queda con otro nombre. Pero en el listado está con el nombre, número de teléfono y cédula y correo, así es que no hay problema. Cuarto manual: Entidades sin fines de lucro. Karin, eh, Karen Yahari. Karen Yahari. A ver, Karen. Ahí está en el Facebook. Ahora me saltó su notificación en el Facebook. Tiene cierto retardo por ahí por eso a veces también aparece un poquito más tarde. Muchas felicidades, Karen. Ahí está en el Facebook ella. La presente por Dale, dale. Otro manual, entidades sin fines de lucro. Gilberto Agüero. Gilberto Agüero. ¿Estás por ahí, Gilberto? ¿Está presente, profe? Genial, gracias. Muchas felicidades, Gilberto. A partir del lunes van a estar recibiendo sus premios. Premio número 6, ahora en la media beca experto en gestión tributaria. Mucha suerte. Olga Molinas. Olga Molinas. ¿Estás por ahí, Olga? Está presente, profe. Genial, muchas gracias, muchas felicidades. Otra media beca en experto en gestión tributaria. Rocío Guadalupe Amarilla. Rocío Guadalupe Amarilla. Está presente, profesor. Muchas gracias, muchas felicidades, Rocío. Otra media beca en experto en gestión tributaria. Carmen Bazán. Carmen Basán, Carmen, Carmen, estás por ahí, eh, no, pero tiene que estar. Ella es de San Joaquín, dice, pero tiene que estar si no está. ¿Ahí estás? Sí, está presente, profe. Ah, dale, dale. Perfecto. Muchas felicidades, Carmen. David Ismael Granse. La media beca en experto en gestión tributaria. Experto en gestión tributaria. Genial, muchas felicidades, David. Próxima beca de ex, media beca en experto en contabilidad sectorial con enfoque fiscal. Emilia Marín, media beca en experto en contabilidad sectorial. Emilia Marín. ¿Está presente, profe? Ah, genial, muchas felicidades, Emilia. Pedro Martínez, la beca en contabilidad sectorial. Ese tiene una duración de ocho meses, comienza en el mes de julio. Para los que quieran anotarse y pedir el programa, vamos a estar enviándoles sin ningún problema. Pedro Martínez. Está presente, profe. Genial. Cristina Martínez. La media beca en contabilidad sectorial con enfoque fiscal. unos cuantos premios. A ver, a ver, Cristina, estás por ahí. Cristina Martínez. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Algunos me dicen, ¿por qué no contás desde 5 nomás? Y les digo que en el Facebook tienen un pequeño retardo, por eso es que hago de 10, porque hay veces no les llegan seguida los del Facebook solamente por eso para no hacerle perder la oportunidad. Entonces, Cristina no estaba presente, entonces vamos a volver a sortear esta media beca. Ah, está en el Facebook. Acá está María Cristina Martínez. Sí, ella dijo presente. Dijo presente, pero en el Facebook. Sí, aquí está. Acá me dicen, acá ella está presente, me dicen todo. Sí, por el retardo, por eso llega un poquito tarde. El, en lo que es el Zoom, llega instantáneo, pero en el, en el Facebook tiene un pequeño retardo, por eso también tardan un poquito en responder cuando es el Facebook. Muchísimas felicidades, María Cristina. Muchas gracias por ayudarnos también ahí. ¿Quién nos no dijo? Natalie, eso y todo lo que ayudaron Lourdes para avisarme que está ella ahí. Muchas gracias. Próximo sorteo: el de contabilidad sectorial con enfoque fiscal. Rosana Darman. Rosana Darman. Está presente, profe. Genial, muchas felicidades, Rosana. Ahora, la beca en dirección financiera externa que tiene una duración de seis meses con la profe Cintia, que empieza en julio también. Estela Núñez. Estela Núñez. Está presente, profe. Genial, muchas felicidades, Estela. Próximo sorteo. Otra beca, media beca en experto en, en dirección financiera externa. Leticia Paola Ríos. Lescano. Leticia, Paola Ríos. Aquí le veo en el Facebook a Paola, ahí aparece. Muchísimas felicidades, Paola. En el Facebook llega, siempre llega un poquito más tarde porque por el retardo. Ahí ya respondió Paola. Muchas felicidades. Está Espectacular. Irma también, el escano le puedo dar a ella, dice. Franciele Viera Franz. Ya es alumna de Convergencia. Hay algo, muchos alumnos de Convergencia que están ganando premios. Qué bueno, qué. Están ganando tanto los que todavía no fueron alumnos, pero también están ganando los alumnos que hace rato están ya haciendo cursos con nosotros. Franciele Viera, la beca en dirección financiera externa, media beca. Franciele. ¿Estás por ahí? Franciele. No está, creo que no está Francile. En el feud no respondió tampoco. Vamos a volver a sortear entonces. Ruth Vallejos. Ruth Vallejos. Ahí, a Franciele, de respondiste en el Facebook, por eso llegó retardo. Perdón, perdón. Vamos a sortear una beca más. Ahí están Ruth y están Franciele. En el Facebook ahora respondió. No se permite el nepotismo. <laughs> no, acá no hay nepotismo. si no. Sí, como volvemos a sortear, entonces acá vamos a insertar uno más para darle oportunidad a otra persona también. Porque en el Facebook llega con retardo. Todo un tema es porque llegan por retardo. Ruth ahí contestó también. ¿Dónde contestó? Para mí, que contestó Ruth, verdad? Ruth sí, contestó en su. En, en profe Franciela. Ah, Genial. Muchas felicidades, Ruth. Agregamos uno entonces por el retardo en el Facebook. Otra media beca de dirección financiera externa la profe cintia luisa cubilla luisa cubilla luisa cubilla. presente profe Genial, muchas felicidades. Ahora vamos a sortear la beca, media beca, en, la, en el, en la, este es una, un nuevo curso que vamos a dar sobre contabilidad gerencial que va a ser puro elaboración de informes. Va a estar espectacular ese curso. Mucha suerte. Cristina Lescano. Está presente, profesor. Genial, muchas gracias, muchas felicidades, Cristina. Otra media beca en contabilidad gerencial. Otra vez, escano. Te está rozando por ahí, Lilma. Graciela Quiñones. media beca en el curso de contabilidad gerencial. Aquí están preguntando algunos que están con problemas de señal, si salió su nombre y fíjense que todos los que salieron hasta ahora están. No hay ninguno. Sí. Profe. Está presente. Ah, espectacular. Graciela Quiñones, muchísimas felicidades. <laughs> Cintia Brito, media beca en contabilidad gerencial. Media beca en contabilidad gerencial. Cintia Brito, ¿estás por ahí? Revolvé más el tiempo en la ruleta. Este, está, este es el propio el sistema, revuelve todito. Cintia Brito. Estás por ahí. Cintia, Cintia. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, uno, cero. No está Nico ahora, no, no dice presente, ¿verdad? Cintia Brito. Hay un profe Cintia Raquel escribió en Facebook. Cintia Raquel dice: Cintia Raquel de Colleville, pero vos sos Cintia Brito. O decir sí nomás. <laughs> Cintia Raquel, porque está con su apellido de casada en el Facebook. Y acá está Cintia Brito. ¿Sos vos? Cintia. No, no, es... Eh. No, ah, por el nombre nomás Ah, gracias Cindy <laughs> Gracias, gracias bueno, Vamos a copiar esto acá Y vamos a volver a sortear Fabián Vázquez Blanco para lo que estaban diciendo que solamente las damas estaban ganando. Ahora, varios caballeros también hay acá. Poc más pocos que las mujeres, pero están ahí también presentes. Doble identidad. <laughs> Fabián Vázquez Blanco.

¿Podés decir el número del corporativo, Nico, por favor? Hay algunos que están pidiendo para solicitar unirse a los grupos. Mientras que yo hago el siguiente sorteo. O oh, oh, vos, Osvaldo, oh, si estás por ahí. Vamos al próximo sorteo porque no está Fabián. Mariela Mora. Ahí va a colocar, profe Osvaldo, el, el número en el chat. Ah, ¿tú? el número corporativo. Bueno, en el Facebook también. En el, en el Facebook okay. y en el Zoom. Ok. Mariela Mora. ¿Están por ahí, Mariela? Mariela, estás por ahí. Está presente, profe. Genial, felicidades Mariela. Media beca en, en contabilidad gerencial. Después ya vamos a los de Idu. Eduardo Almada. Eduardo Almada. Presente, profe. Genial. Ahora vamos a los módulos, al módulo de IDU en modalidad e-learning. Margarita Medina. Margarita Medina. Ahí Osvaldo les está pasando el número de convergencia para no, que presente, anoten, por favor. Presente. Muchas felicidades, Margarita. María Vázquez, Váez. Eh, María Váez. El módulo del, de modalidad e-learning de, de, de IDU. Está presente, profe. Genial, muchas felicidades. Lilian Martínez. Lilian Martínez. Ah, Cindy, aclara que eso su apellido normal, porque yo dije que eso su apellido de casa. <laughs> Gracias, Marila. Gracias, Cindy, por aclararme. Lilian Martínez. Lilian, estás por ahí. Nueve, ocho, siete, 6 5 4 3 2 1 7 No está verán Nico, no no dijo presente. No profe, no está tampoco me este. Dale, gracias. Teresa Rivas. Teresa Rivas. La presente, profe. Genial, felicidades. Otro módulo de IDU. Irma Lescano. Irma, por fin te alcanzó, como estaba diciendo, ¿verdad? Presente, todos, todos los lecanos le estaban rozando. Te alcanzó, Irma. Felicidades. Otro, el último, del módulo IDU, modalidad e-learning. María Cristina Benítez. María Cristina Benítez. No, todos. Tienen como obsequio las grabaciones. Pueden visualizar visualizar cuántas veces necesiten. Está presente María Cristina por favor. Pero muchas felicidades María Cristina. Entonces todos tienen acceso a las grabaciones en el Facebook y en el canal de YouTube. Los materiales van a poder descargar del link que está debajo del canal en el, la grabación del canal de YouTube. Recuerden, por favor, calificar el, canal, el, el Facebook de Convergencia Comercial, dar su calificación y también hacer sus comentarios, por favor, de qué les pareció este taller y eh, nuestra la calificación de acuerdo a lo que les pareció. Muchísimas gracias por acompañarnos toda la semana. Realmente es un placer haber compartido con cada uno de ustedes. Gracias a todo el equipo de Convergencia, sin ellos esto es imposible. Realmente son un equipo espectacular el que tenemos aquí como compañeros de trabajo. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nos encontramos en el Free, declaración jurada informativa del IDU la primera semana de julio. Vamos a estar anunciando el horario en, lo, en las redes sociales y en los grupos. Y ahí Osvaldo ya pasó el número de convergencia para quienes no están en los grupos de convergencia para formar parte. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Nos encontramos la primera semana de julio. Chaucito. Y para los que eh, comienzan el experto en gestión tributaria, nos encontramos la próxima semana. Están a tiempo de inscribirse todavía. Les vamos a pasar el programa. Chau, chao. Cuídense.